Pese a que ayer hubo una mesa de diálogo entre el director del hospital, Yuri Carvajal, no fructificó por cuanto la dirección no quiso dar marcha atrás en la propuesta de seguir con el llamado concurso público para proveer cargos médicos a las unidades del hospital, lo que tiene molestos a los enfermeros y enfermeras de ese centro asistencial. Una, una circular exenta que envió nuestro director, en la cual llama concurso a 54 nuevos cargos médicos para volver a la figura antigua de médico jefe de servicio, lo cual es un modelo biomédico que ya se dejó utilizar aproximadamente hace 20 años. Y este hospital, aproximadamente hace 20 años, perdón, hace dos años incorporó el nuevo modelo, que es el modelo de subdirección de gestión de enfermería. Con este modelo los enfermeros y enfermeras alegan que pierden autonomía, ya que serían dirigidos por un equipo de profesionales distinto a su profesión. Y argumenta que no hay un estudio técnico que respalde la decisión, siendo esta unilateral por parte del director. Claramente eso se ve perjudicado debido a que nosotros perdemos autonomía como, como profesionales, además que no hay eh, un análisis técnico por parte de la dirección del hospital en el cual nos explique y nos diga el motivo por el cual se está dando término a este modelo de subdirección de gestión de enfermería. En cuanto a la atención de los pacientes, está garantizada, comentó el profesional, explicando que todas las urgencias y donde hay un paciente con riesgo vital se va a atender que la atención de urgencia y la atención del paciente con riesgo vital no se va a ver alterada ni afectada en ningún momento. Nosotros nos mantenemos constantemente evaluando la situación de cómo está en cada servicio. Con turnos éticos, el profesional de enfermería se encuentra eh, eh, en, en, en su lugar de trabajo, si bien con su dotación mínima, pero dando cumplimiento a las necesidades de emergencia o urgencia que pudiese presentar algún paciente. Un paciente grave, un paciente en estado crítico, no va a dejar en ningún momento recibir la atención de, de enfermería. Finalmente comentó que no ha habido acercamiento de ayer a hoy con la dirección del hospital. Esperan que en las próximas horas se pueda reponer la mesa de diálogo entre ambas partes.